Pasando es lo que viene pasando ya hace un año y medio, después de la aprobación por el tema de la autopista Ilia, el brazo, la manifestación de los vecinos hartos de que estos tipos nos pasen por arriba, planteando una vivienda que no es digna, la vivienda digna para nosotros es la que construimos con esfuerzo, con trabajo y con sudor, donde hace muchísimos años que venimos viviendo en nuestra tierra. El gobierno plantea el pago de ella, el gobierno plantea una casa de materiales donde ellos no vivirían. Nos dicen, bueno, vienen los arquitectos y nos dibujan. Ahora, hay una realidad que no hay que ser arquitectos, ninguno de nosotros lo somos. Ahora, la realidad es que ninguno de ellos, ni Larreta, ni Vidal, ni Diego Fernández, ni ninguno de ellos tendrían una vivienda de ese material. Estamos reclamando por las viviendas que nos proponen el gobierno de la ciudad, puesto que en el dictamen de la ciudad está de que nosotros, o sea, lo que están preparando todavía no está aprobado, pero en lo que están preparando el dictamen dice clarito que nosotros tenemos que, la vivienda tiene que ser de una calidad superior a la que nosotros tenemos, y si fuere probatorio algún material que sea de otra tecnología, tiene que estar aprobado y tiene que estar especificado del porqué. En este caso nosotros nos proponen una vivienda de Durlo, todo Durlo, montado con construcción en seco. Para mí esa vivienda es una burla, ¿por qué? Porque no toman en cuenta que la casa de cada uno tiene materiales, y eso para mí que es madera. No me voy a ir de mi casa ni aunque venga, no sé, la gendarmería. Para mí es una burla esa casa, horrible. Y entonces nos pusimos de acuerdo, nos fuimos a ver las casas, entonces de todos los vecinos ninguno está de acuerdo en aceptar esas casas. ¿Por qué? Porque los materiales no están y no cumplen las normas que nos habían prometido, que por fuera tendría que ser el material cocido, entiéndase ladrillo, ladrillo hueco, esos materiales, y las divisiones por dentro, o sea, material ensamblado, preensamblado. Eso puede ser Durlo, puede ser mampara, puede ser otro material. Pero los materiales que usaron son Durlock, donde los chicos no van a poder jugar, no van a poder moverse, no van a poder apoyarse por las paredes, tampoco se puede bañar uno con agua caliente porque el vapor mismo derrite todos los materiales. Es una burla, porque las casas se hicieron así a la apurada, porque lo único que tienen en cuenta ellos son el tema de la autopista. Primer consigna que nosotros levantamos es no al desalojo, porque nosotros no elegimos irnos de nuestro territorio. Ellos quieren una reubicación, y ante eso lo que nosotros decimos es vivienda digna, que por ejemplo los compañeros, los vecinos que tienen sus locales, se garantice la actividad económica. Ellos plantean un cambio de oficio, nosotros estamos diciendo, ¿cómo me planteas como gobierno que la gente tenga un cambio de oficio? ¿Fue recibido su reclamo? No, nosotros hemos presentado 4 notas, de las cuales nos contentaron una sola nota, y hoy teníamos una nota pendiente del mes pasado que todavía no han respondido. Hoy nos dicen que viene alguien de más jerarquía para hablar con nosotros, pero nosotros no nos movemos hasta que no venga Diego Fernández. A mí es una burla lo que nos quieren entregar, ¿me entiendes? Es una burla. No, no ven seguridad por nuestros hijos. Es de madera esa casa, de madera. ¿Te parece a vos? Nos dijo la arquitecta, ¿sabes qué? Yo limpio mi casa pasando un trapo nada más. ¿Te parece a vos? ¿Para qué? ¿Para que no se pudran las maderas? Es una burla. La verdad, yo me quedo con mi casa. Yo viví 4 años en un rancho de madera y de chapa. Dejé y hice de ladrillo. Y ahora me quieren entregar otro rancho de madera. ¿Te parece a vos? Para mí es una burla. ¿Lo llamaron a Diego Fernández para que reciba a los vecinos? Está bien. ¿Hay alguna manera de solucionar el problema de los vecinos? Sí, recién me llamó y dijo que no va a venir porque no, no se le canta venir. No, pero para él, no estábamos sabiendo, estamos viendo a ver si lo podemos hacer, pero no tiene que ver. No vamos a mover hasta que no venga él. No nos vamos a mover. Piensen ustedes que Diego Fernández hace un mes o 20 días fue a Estados Unidos a presentar el proyecto de urbanización. ¿Nunca se le ocurrió a este tipo venir a hablar con nosotros? ¿Cómo puede ser? Sos secretario, sos el jefecito de todo esto. ¿Nunca se te ocurre venir a hablar con los afectados, 120 familias, en vez de irte a hablar con los yanquis?